Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Chicos, estoy en la zona de Salou, la zona a la que suelo venir habitualmente, pero normalmente hacemos todo el resto de la zona, o sea, al contrario de lo que vamos a hacer hoy. Normalmente hacemos del gimnasio este hacia la derecha, todo el paseo de allí, pero nunca os enseño el trocito más pequeñito de paseo que hay por aquí porque no suelen spawnear demasiados Pokémon, ¿vale? Pero sí que es una zona súper bonita, ¿vale? Que vamos todo el rato por una zona así de madera, ¿vale? Fijaos por aquí, por un caminito de madera, justo rozando el agua, ¿vale? O por encima del agua incluso. Y además ahora está el sol, que en una horita o así ya se nos va a ir. Y ya sabéis que me encanta jugar y grabar justo cuando se va el sol, porque queda precioso, ¿vale? Así que, ¿qué vamos a hacer para que aparezcan más Pokémon? Pues nos vamos a tirar un bonito incienso. Aunque, chicos, fijaros que ya tengo 17 MTs de ataque cargado. Las últimas como 4 o 5 raids que he hecho me han dado más de un pase por raid. O sea, incluso una raid, vale, chicos, legendaria me dio hasta 3 MTs, vale, de ataque cargado, que me quedé en plan, no me lo puedo creer, pues ya sabéis la mala suerte que tengo con las MTs de ataque cargado. Pues últimamente estoy teniendo suerte. Pero bueno, vamos a tirarnos por aquí el incienso, vale, y a ver qué cositas nos salen. Aunque primero vamos a pillar el Magikarp. Digo, a ver si sale Shiny, ¿sabéis? Pero no voy a tener tanta suerte. En fin, vamos a ver por aquí la rea para que veáis de verdad lo bonito que está esto, chicos. Que de verdad yo creo que puede quedar un vídeo muy, muy chulo y muy bonito, más que nada por la zona por la que vamos a ir, ¿vale? No sé si aparecerán grandes Pokémon, no lo creo, ¿vale? Ya os digo que normalmente no suelo venir nunca por esta zona por eso, ¿vale? Porque no suelen salir grandes Pokémon, pero sí que es muy, muy bonita, así que espero que salga bastante chulo en ese sentido. Bueno, nos ha salido por aquí un Dodu. Estamos con clima de viento, ¿vale? Así que a ver si tenemos algo de suerte, no lo sé, ¿vale, chicos? Y nos sale, yo que sé, algún Dratini, porque estamos al lado del mar y suelen salir, ¿vale? Le hacemos un excelente al dúo. Fijaros, de verdad, qué bonito estar aquí en las rocas al lado del mar y en un caminito así de maderitas, ¿vale? De verdad que es precioso. Cogemos el Doduo y además creo que estaba bastante alto de poder de combate gracias al clima, ¿eh? Vamos a verlo. No, 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 está a nivel 25 más o menos el Doduo, pero bueno, está bastante chulo, vamos a valorarlo. Realmente fuerte. Vas que con el clima casi siempre salen como mínimo realmente fuertes. Está bastante chulo. Vale, Staryu de 667. También está bastante altilla dentro de lo que cabe la Staryu. A ver si nos la llevamos también. Dos. Vale, y no se quiere venir la Staryu. ¡Staryu, no te vayas! Empezamos bien el vídeo. Tercer Pokémon y ya se me va la Staryu, chicos. En fin, impresionante, ¿sabéis? Mi mala suerte a veces no tiene límites. Vale, fijaros ahora lo que yo os decía, ¿vale? Es una zona que está muy bien, está muy bonita, pero no suelen spawnear demasiados, ¿vale? Ahora sí nos ha salido un Slowpoke. Vale, vamos a ponerlo ahí porque va a quedar súper bonito, chicos. Fijaros, fijaros el sol cómo está, de verdad que me encanta jugar así. Vale, fijaros también que con la última actualización han acercado mucho los Pokémon. El Slowpoke estaba súper, súper cerquita, pero súper cerquita. Vale, lo cogemos, ahí estamos, perfecto. Y seguimos por aquí al lado. Vale, ojito que no me moje yo, que fijaros que tengo el agua a 2 metritos, ¿eh? O sea, está bastante cerca, pero a la zona a la que vamos ahora vamos a ir literalmente, ¿vale? Por encima del agua. O sea, hay el caminito igual que este, pero por encima del agua, chicos. Vamos a valorar el Slowpoke. Realmente fuerte, en serio. Podrían ser alguno de los mejores y ya lo petábamos, pero bueno, no pasa nada. Vale, ya estamos llegando, ¿vale? Empieza justo en esa esquinita de ahí, así que ahora llegaremos y a ver qué tal está la zona, porque hace bastante tiempo que no vengo por aquí. Vale, chicos, ya estamos llegando, aquí han salido algunos Pokémon, ya que hay una parada, ¿vale? Es la única parada casi que hay en este trocito, ¿vale? Así que vamos a darle, por ejemplo, al Chinchou de 177, y este está súper pequeñito, este Chinchou, ¿eh? Fijaros, que es bastante pequeño. A ver, David, por favor, ponte las pilas tirando. Vale, ahí estamos, le damos. Y ya estamos casi, casi llegando, chicos. Vale, a ver si lo pillamos. Dos, vale, tres, ahí estamos. Y nada, estamos ya a 10 metritos de la zona que os quería enseñar y que está bastante chula. Por aquí tenemos al Chinchou, no ha salido muy alto. Y ahora podríamos coger, no lo sé, al Weedle, por ejemplo. Vale, al menos para poder evolucionarlo en un futuro, ¿vale? Porque vamos, que van muy bien. Aquí, fijaros, allí delante tenemos la zona, ¿vale? Que ya está por encima de las rocas. Vale, chicos, y por aquí tenemos el Weedle. A ver, Weedle, por favor, no me troles. Está tan cerca que me cuesta hasta darle. Vale, ahí estamos. Le damos en todo el pincho que tiene en la cabeza. Vale, chicos, y fijaros por ahí el sol. De verdad, qué bonito que está. Vale, se me va el Weedle. No me lo puedo creer, se me han ido ya dos Pokémon. ¿Pero esto qué es? Vale, ponemos el Marill ahí con el sol detrás. Vale, y otra vez me paso. Están más cerca de lo que parecen los Pokémon, de verdad, chicos. También es que, a ver, tirar con RA y una mano no es lo más
No es lo más fácil del mundo, pero a ver, últimamente ya estoy tirando bastante mejor y me da rabia no acertar, la verdad. Vale, por aquí pillamos el mármil y ahora os enseñaré ya el caminito, que ya estamos encima de él, ¿vale, chicos? Mármil atrapado, vamos a dar el execute y así veis dónde estamos, ¿vale? Fijaros qué chulo, ¿vale? Caminito por encima de las rocas y de aquí nada, estaremos hasta por encima del mar, ¿vale? Muy levemente, o sea, solo es un par de metros, pero queda muy bonito. Vale, vamos a ver si lo pillamos. Ahí estamos, perfecto. Lo malo de hoy es que es día festivo, ¿vale? Y hay muchísima gente por aquí paseando, ¿vale? Bueno, quizás me molestan un poquito o yo les molesto a ellos, pero no pasa nada, es lo que tiene grabar en la calle, ¿vale? Hay un perro justo debajo de mis pies, chicos, en fin. Transferimos por aquí el execute y seguimos, ¿vale? Había un perrito de color negro muy bonito que se me ha quedado mirando en plan, ¿me das mimos, por favor? Me acaricias, estoy grabando, lo siento mucho, no puedo acariciarte. En fin, vale, chicos, ahora mismo ya estamos un trocito por encima del agua. Vale, chicos, aquí estamos con el agua detrás, de verdad como mola. Y a veces como pique mucho la ola en la roca puede llegar a salpicar el agua. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más que ya estamos terminando este caminito. Como os decía, ya veis que no salen grandísimos Pokémons por aquí, ¿vale? Pero la verdad es que es muy bonito pasar por aquí de vez en cuando. Está bien, ¿vale? No ir siempre por zonas en las que salgan muchísimos Pokémon, también disfrutar de la calle, ¿no? Disfrutar de las zonas bonitas que tengáis por vuestro entorno, salgan mejores o peores Pokémon. A veces da gusto disfrutar del juego tranquilamente, ¿sabéis? Que es lo que me apetecía a mí en el día de hoy, ¿vale? Fijaros con el solecito por ahí. Vale, ya estamos llegando ahora a otra playa que hay por aquí y siguen sin aparecer Pokémon. ¿Por qué? Que aparezca alguno, por favor, solo quiero uno, me da igual que sea otro Weedle que se me ha ido. Weedle, ¿por qué te has ido, amigo mío? Yo te quería conmigo. Vale, chicos, ahora mismo estamos en la playa, como podéis ver, ¿vale? Seguimos evidentemente con el mar al lado y esta es una zona, se me acaba de ir el Yamma. Había un Yamma aquí, ¿vale, chicos? Y se acaba de ir. Es una zona en la que ahí adelante, ¿vale? Justo en esa esquina de allí, a veces sí que salen cositas interesantes, ¿vale? Por ejemplo, el último vídeo de épicas que pillamos un Executor, ¿vale? Lo cogimos justo ahí, así que quizás algún Pokémon al menos nos saldrá, ¿vale? Porque aquí, fijaros que no sale ni uno, allí al menos nos saldrá alguno y quién sabe si nos sale algo medio decente que puede estar bastante chulo, ¿vale? Así que vamos a ver si llegamos, si lo pillamos. Hay una raid por aquí, pero debe estar súper lejos. Vale, ha salido un Pokémon del incienso. Vamos a ver. Vale, un Horsi 11 de poder de combate. Impresionante, el Horsi más fuerte del mundo. Vale, vamos a cogerlo ya que estamos. Vale, chicos, hay alguien metiéndose en la playa. Hay que tenerlos para meterse en la playa, ¿eh? O sea, hoy hace un día muy bueno, pero debe estar bastante frío el mar para meterse dentro del mar, la verdad. Pero bueno, vamos, ahí estamos, fijamos el Horsi de 11. Bastante malo, solo nos sirve para caramelitos. Y a ver si llegamos allí y nos aparece de verdad algún Pokémon más. Porque como os decía, esta zona es muy bonita, pero para jugar a Pokémon GO no es la mejor del mundo. Vale, chicos, ya hemos llegado al punto en el que os decía yo que sí que spawnean más Pokémon y tenemos tres. Vamos a darle primero al Mantine. Vale, Mantine de 1004. ¡Oh, qué bonito queda! ¡Qué bonito queda Mantine con el sol ahí! Vale, ahí, fotito al Mantine. De verdad, chicos, cómo me gusta jugar con RA y así. O sea, es una gozada. Vale, tiramos Super Ball y me ataca. Mantine, no me ataques, amigo, que te queremos atacar. Otra vez me ataca. Vale, vamos allá, tiramos la Super, le hacemos un bien y fijaros qué bonita queda ahí la Super Ball. Iba a decir la Pokéball, no, la Super Ball. Vale, qué bonito que queda, por favor. Ahí estamos, capturamos a Mantine y de verdad, cómo me gusta jugar a Pokémon cuando se está yendo el sol. Que da una luz preciosa. Vamos a darle ahora el Slowpoke. A ver si sale alto. 500, lástima, ¿vale? Lástima porque nos podría salir hasta de 1000, ¿vale? Hasta de 1000 de poder de combate, que sería una pasada de Slowpoke. Saldría un Slowbro, un Slowking de 2000 directamente. Pero bueno, no pasa nada, lo atrapamos. Más caramelos, que también nos viene genial. Vale, chicos, y seguimos avanzando. Valoramos. Podría mejorar una basurilla. Y ahora lo que vamos a hacer es ir por una zona por la cual no he ido nunca, ¿vale? Que es un caminito que hay por aquí hasta llegar a ese gimnasio de allí, ¿vale, chicos? Y han salido más cositas, vamos a ver. Vale, parece que por este caminito sí que nos van a salir cosas, cosa que está genial. Otro Horsi, le damos también en la cabeza. A ver si nos lo llevamos y acabamos el vídeo en esa zona de allí, ¿vale? En ese gimnasio en el que muchas veces salen fibas y esas cositas, ¿vale? Y la verdad es que mola bastante. Vale, vamos a ver, Horsi por aquí, lo valoramos. Podría mejorar, no estamos teniendo suerte con los IVs. Aaron Psyduck de 400, bueno, también lo vamos a pillar.
A ver, Psyduck, vente conmigo. De verdad, chicos, que podría capturar 10 Pidgeys y me gustaría solo por cómo está el mar detrás con el sol, ¿sabéis? No sé si es cosa mía, si vosotros también os gusta que haga este tipo de vídeos, ¿vale? Ponedmelo en comentarios si queréis más vídeos de este estilo, ¿vale? Que no hay grandes capturas épicas, pero sí que nos lo pasamos bien y disfrutamos del clima, ¿vale, chicos? Y sobre todo de los paisajes a los que os llevo, que menudos paisajitos encima a la hora del día perfectas, ahí no sé. Me gusta mucho hacer estas cosas, lo disfruto muchísimo y creo que es otra parte del juego de Pokémon GO que da mucha alegría, ¿vale? Goldin atrapado y ahora que no hay más Pokémon, vamos hasta allí y a ver si nos sale algo chulo para terminar. Bueno, chicos, pues vaya regalito, al final sí que vamos a pillar algo decente, que es este Wilmer de aquí. Fijaros qué bonito en las vistas, he hecho algunos planos, no sé si los habré puesto en el vídeo, pero me ha encantado, la verdad. Y podríamos hacer, yo creo que la miniatura con este Wilmer, que podría quedar muy bonito. Vale, por aquí cogemos al Goldin, qué pequeñito este Goldin. Vale, fijaros que estoy en un camino ahora ya de suelo más firme, vale, no de madera, que está bastante bien. Y llegaremos al punto en el que os decía yo que vamos a acabar. Pillamos el Goldin, me está dando ahora todo el sol, vale, con un tono un poquito así amarillo y naranja que me encanta. Vamos a pillar este Pokémito de aquí, vale, y vamos a ponerlo yo creo que hacia allí, porque va a quedar súper bonito con todo el paseo de Salou al que normalmente vamos, vale, pues esta vez lo vemos desde lo lejos. Así que vamos a hacer, por ejemplo, aquí una bonita foto. Ahí estamos, y vamos a tirarle la valla piña, que no se me olvide, ¿vale? Que cuesta 400 caramelos evolucionar a este tocho de Pokémon. Así que, a ver, si llego. No llego con una mano, chicos. No me lo puedo creer que no voy a llegar. A ver, David, más alto. Vale, no pasa nada, chicos. Vosotros no habéis visto nada, ¿vale? Yo esto lo voy a cortar y ya está, aquí no ha pasado nada, ¿vale? No he quedado yo mal con este Wilmer. Vale, ahí le damos, no pasa nada, y a ver si me lo llevo. Y nos llevamos 6 caramelitos, vale, 1, 2, y ahí estamos, 6 caramelos, seguimos avanzando, que ya casi hemos llegado, y a ver si llegamos lo más rápido posible. Vale, vamos a valorarlo, a ver qué tal, podría mejorar, ha salido bastante malo, pero bueno, seguimos avanzando, chicos, a ver si aparece algo más. Vale, ha salido un Krabby, otro Slowpoke, al final, yo creo que nos llevamos un buen Slowpoke del día de hoy, ¿eh? Yo creo que sí, vamos a darle. Slowpoke, por favor, tú eres el bueno. 500 otra vez, ¿por qué? ¿Por qué, chicos? A ver, esta foto del Slowpoke me gusta más y todo, ¿eh? Esta me encanta. Vale, y vamos a tirarle por aquí la Super Ball. Ahí estamos, le damos. Y Slowpoke, te vienes conmigo, ¿verdad? Dime que sí. 1, 2 y 3, vale. Fijaros por los árboles, ¿vale? Que hace bastante viento. Fijaos cómo se mueven. Pero en teoría, desde que llevamos el micro este, la verdad es que casi no se escucha nada. Y está genial porque antes de verdad que grababa mucho y lo tenía que quitar por culpa del viento. Y ahora no, y me encanta. Vamos a pillar el Krabby. De casi 1000, chicos. No sé si tengo caramelos, pero se podría venir una evolución en este vídeo, que estaría bastante bien. Al menos hacer una evolución, la verdad que de vez en cuando me apetece. Vale, vamos a ver, se viene. Se vino conmigo el Krabby. Ahora está haciendo muchísimo viento, pero exagerado. Vale, y no tengo caramelos, qué mala suerte. Vale, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos un Wurpel, tenemos un... Vale, el Swainap. Swainap yo creo que es el Pokémon ideal, este sí ya para acabar. Vale, 334, de verdad, chicos, hace un viento muy exagerado. Espero que no estéis escuchando todo este viento, pero bueno. Swainap, por favor, dime que te vienes. A ver... Dime que te vienes. ¿En serio no se va a venir? ¿En serio no se va a venir? ¿En serio no voy a llegar? No me lo puedo creer. A ver, hay que decir que el viento me molesta mucho, pero es una excusa un poquito mala, ¿sabéis? Por no llegar al Swainap. Y no llego, no me lo puedo creer. A ver, vale, me estaba atacando. Ahora le conseguimos dar y a ver si conseguimos acabar el vídeo con el Swainap. 2. Y no se va a venir, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que vamos a acabar así el vídeo, ¿sabéis? Con un Swainap dejándome mal. Vamos, 1, 2. Y ahí estamos. Acabamos atrapando el Swainap. Claro que sí, chicos. Perfecto. Vale, Swainap que se buenes, será bueno. Podría mejorar, no es bueno. Lástima.
Me voy a coger ahora la parada y vamos a ver si hay algún Pokémon bueno en el cerca. Vale, parece que no hay nada más por aquí. Me voy a poner detrás, así, vale, chicos, para que el viento no me dé en el micro directamente. Y nos vamos a despedir de este vídeo. Como os digo, chicos, si queréis más vídeos de este estilo, vale, jugando por zonas bonitas con el sol así de bonito, pues dejar un pedazo de like. Y si veo que llegamos a los 1000 likes, haremos más vídeos de este estilo. Un saludo para todos y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.